¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Beach Boy Racing. El día de hoy continuamos con la serie de completando logros. No es mentira, amigos, los he troleado. La verdad que no continuamos con esa serie de logros, pero mañana sí creo que va a haber logros. El día de hoy nos toca hacer trucos y bugs, amigos. He encontrado un nuevo truco en Tiki Temple que la verdad les recomiendo que se queden a ver el video completo, porque la verdad este es nuevecito de paquete, amigos. Lo acabo de descubrir ahorita mismo. Es que yo me pregunté en la mañana, yo me estaba preguntando qué tal si subo un truco y bug, y la verdad me puse a buscar unos cuantos trucos y bugs y a la vez estaba completando logros. Así que no se preocupen, mañana va a haber un video de logros, creo yo. Si no pasa nada, si todo va bien como debería hacerlo, mañana va a haber video de logros. Pero el día de hoy, amigos, nos toca hacer truco y bug de Beach Boy Racing para ganar siempre. Estamos con nuestro amigo Okok, el personaje que compré en el video anterior. Si ustedes se fijaron, si ustedes vieron el video anterior, había un logro de conseguir 5 personajes de Beach Boy Racing, ya sea compitiendo con ellos o comprándolos. Y a Okok lo compré, amigos, así pudimos lograr el logro de el equipo de carrera. Me recuerdo que así se llama. Díganme en los comentarios si me equivoco, pero así se llama, creo, amigos. Bueno, estamos con Okok, amigos, y el Rally Pro, un automóvil que yo creo que es el más rápido del videojuego. Díganme en los comentarios si es mentira. Yo creo que es el mejor auto, amigos, es el más rápido. Es decir, yo creo que el único auto que le hace competencia al Rally Pro es el Rock Stomper. Es que la verdad, amigos, los dos se van a los penales, los dos son muy buenísimos. Y algo que debo decir, amigos, para este truco y bug de Beach Boy Racing, deben prestar muchísima atención, ya que en los videos anteriores que yo subí trucos, la verdad que había mucha gente que decía que no le funcionaba. Y había mucha razón, amigos, porque la mayoría de gente... YouTube me dice cuando una persona se sale de un video, o sea, cuando la mayoría de gente se sale del video, a qué minuto. La mayoría de gente solo miraba un minuto del video. Eso quiere decir que no lo veían completo, solo veían la parte del bug, pero no miraban la parte donde explicaba cómo lo realizaba. Así que por eso yo creo que no le funcionaba. Así que por eso les digo, presten atención y nunca les va a fallar. Y además de eso, les quiero decir, amigos, que se acerca la Navidad. Y un gran consejo que les doy, amigos, para Navidad, es que ahorren muchísimo dinero. Todo lo que les dé sus padres, ahorrenlo para después, que en Navidad no anden velando a sus amigos, no le anden pidiendo de lo que tienen a sus amigos. Es decir, sus amigos van a tener muchísimo dinero y ustedes, amigos, se imaginan que no tengan nada de dinero, solo estar viendo lo que los demás comen o lo que los demás usan o andan vestidos bien. La verdad, amigos, es que es una Navidad muy fea no tener dinero en el bolsillo. Así que yo les recomiendo, amigos, que ahorren muchísimo dinero. Eso será bueno para el futuro y la verdad que se van a ir acostumbrando. Ahorrar es bueno, pero no ahorrarlo todo el dinero, amigos, porque tampoco es bueno ser tacaño. A veces es bueno también gastar dinero. Vamos a continuar con el gameplay porque si no nos distraemos, amigos. Como vieron, le ganamos al Zippo. Ve, no le ganamos al Zippo, mejor dicho, de la manera legal. Le vamos a ganar al Zippo de la manera ilegal, haciendo un poco de trampa, usando un truco y bug de Beach Boy Racing para ganar siempre. Presten mucha atención porque si no, no le vamos a ganar. Observen. Observen, amigos, cómo lo realizo. Giro aquí. Ojo aquí, amigos. Deben girar en esa columna que están viendo en pantalla, pero sin chocar en la pared. Si chocan en la pared, hay muchísimas posibilidades de que el bug no funcione para nada. Observen, amigos, este nuevo bugazo que les estoy mostrando en pantalla. Ah, algo que les debo decir. Este bug solo funciona con la nueva versión del Beach Boy Racing. Si ustedes tienen una versión antigua o hackeada, no les va a funcionar. Pero si es hackeada nueva, sí les va a funcionar. Aunque yo no les recomiendo que hackeen videojuegos. Como ven, yo lo tengo legalmente y no pasa nada. Así que si ustedes lo juegan legal, yo creo que el videojuego es un poquito más divertido, ya que conseguir automóviles con nuestro propio esfuerzo, creo que vale más la pena que conseguirlos ilegalmente. Como ven en pantalla, amigos, les vamos a repetir el bug para que ustedes lo vean en pantalla. Como ven, van recto aquí, sin chocar en las paredes, amigos, porque si chocan aquí en esa curva, miren, observen, qué rápido lo hago, sin chocar en las paredes, porque si chocan esa columna, amigos, el bug no funciona, rápidamente los va a retroceder. Como ven, amigos, este bugazo. Dejen muchísimos comentarios y muchísimos likes, amigos, que ya se acerca la Navidad. Estamos en noviembre, creo que faltan alrededor de 44 días para Navidad. Y díganme en los comentarios si quieren una transmisión en vivo el 24 en Navidad, amigos. Díganme en los comentarios si quieren ver una transmisión en vivo ese día para celebrar que ya se acerca el fin de año. Y además, amigos, que estamos en familia y que están con su youtuber favorito, JulioZ3YT, que les ayuda a ganar en Beach Boogie Racing siempre. Vamos a ver qué nos toca en el Coco Loco, a ver si nos toca un buen... poder. A ver qué nos toca. A ver qué nos toca, amigos. Por favor, rápido, ábrete. Nos salió nada. Nos vemos hasta el siguiente video, amigos. Hasta la próxima. Adiós.